Buenas tardes. Esta conferencia que es acerca del acercamiento de los presos por nicho en el penal del puerto la va a dar Juan Fernández Gustavá, que es funcionario de prisiones. Gracias por su asistencia y buenas tardes. Tiempo, que es lo que hay, media hora más o menos, una historia de lo que era el penal del puerto de Santa María desde sus orígenes al cierre y centrándonos especialmente en los 6 o 7 presos de 20 de abril de 1885. Puedes pasar a la siguiente. En esta época la fotografía era muy escasa y solo se conservan 2, que son las 2 que vamos a ver a continuación. Estas 2 fotos las publicó Hipólito Sancho en 1905 en su escrito sobre rincones portugueses. Aquí vemos una esquina del patio del penal donde estaban los presos, que utilizaban como tendedero, como patio de recreo, como todo, y los 5 o 6 funcionarios que estaban a cargo de ellos. Y en la siguiente, la puedes poner, es una galería de ese patio donde los internos hacían la vida en común. Luego subían a las celdas de los antiguos monjes a dormir únicamente. Cuando en 1903 se vuelve a reabrir como penal de hombres, ya hay una pequeña legislación que es la que van a aplicar en un centro de régimen cerrado como iba a ser. Esto viene recogido en 2 reales decretos, uno de 1901 y otro de 1913, que establecen que se seguirá el sistema progresivo irlandés o de Coflo. Puedes pasar. Este sistema dividía la condena en 4 periodos. Un primer periodo que era celular o de preparación, donde se estudiaba al interno en cuestión. Otro industrial o educativo, donde ya hacían vida en común, porque el primero era prácticamente encerrado en la celda y aislado. En este ya hacían vida en común, un tercero intermedio y un cuarto y último que era de gracia y recompensa, que era cuando ya el interno podía obtener pues, la libertad condicional y visitas y cosas. Pasa a la siguiente. Como esto era un centro de régimen cerrado, aquí todo el mundo está prácticamente en el primer periodo. Todo aquel que pasaba a la seguridad que estaban ocurriendo en todos los centros. En casos extremos permitía la sujeción con hierro a la pared. Y también añadía que si continuaba el aislamiento por la actitud del interno durante mucho tiempo, se le permitía la salida por razones de salud y higiene, dice el reglamento, de 1 hora de paseo en un lugar abierto. Ahora, la hora de paseo en un lugar abierto era en silencio. Puedes pasar a la siguiente. Aquí tenemos una hoja de filiación con los datos de 1904, de un interno de la prisión, con todos los datos que se tomaban. En el archivo municipal del puerto de Santa María, prácticamente como 200 de esta época, que estoy estudiando para hacer una base de datos de los internos que fueron pasando por allí. Aunque las condiciones seguían siendo las mismas que en su inicio, el pueblo, puede pasar al siguiente, el pueblo seguía quejándose y pidiendo el cierre de la prisión, y la intervención de diputados portuenses
en las altas esferas de Madrid, hace que se apruebe una subasta pública para el arreglo y reforma del alcantarillado de desagüe, la construcción de celdas de castigo y obras varias en la prisión de penas aflictivas del puerto por 27.332 pesetas diarias. ¿Puedes pasar a la siguiente? Este es un documento, lo que digo, que todo se le, de la prisión de penas aflictivas del puerto de Santa María, donde se le comunica al alcalde la libertad de un interno y le dice que el cumplimiento de su libertad lo va a pasar y va a residir en la ciudad de Sevilla. Pasa a la siguiente. La obra aprobada esa de 27.000 pesetas mejora algo las condiciones de vida, pero de aislamiento total a 6 meses para las penas de reclusión y a 2 para las penas de prisión, pero añadiendo que los primeros 8 días son de aislamiento total y absoluto. Y luego, el paseo que se le hace a todos los internos, los internos al lado bajan al patio 1 hora y se realiza lo que se llama paseo de pista, que así lo define la legislación, y se hace abriendo todas las celdas de los internos. Estos permanecen en la puerta, a la orden del funcionario van bajando en fila hacia el patio, donde hacen un recuento y comenzará el paseo de uno en uno con 2 metros de distancia, en silencio, sin volver la cara para atrás. Finalizada la hora, el regreso se hace de la misma manera que fue la baja. Pasa a la siguiente y se hace así. Esto es el paseo de pista. Así están 1 hora dando vueltas al patio, en silencio, y después para arriba otra vez para hacer. Otro de los cambios fue la autorización de 2 comunicaciones orales, que es lo que os comenté antes, y 3 escritas al mes, pero únicamente con la familia. Sí se permite la lectura de libros de la biblioteca y la asistencia a la escuela, pero separados del resto de los internos y según fueran analfabetos o no. También se les autoriza realizar compras en el economato con productos autorizados. El patio central de la prisión, donde se observa la masificación de los internos. Y pasar así, para pasarla rápida, son varias fotos de lo que era la prisión, de la escuela. Me pasando uno de los talleres y el comedor. Luego sí hubo otros presos serranos, aquí un cuadro de ellos, que no nos vamos a entretener en explicarlo porque ya el tiempo va justito. Y sí, hay otro más, el G. Manuel Morillo Serván, condenado por adhesión a la rebelión, donde en el censo no pone muy claro si nació en Arcos o en Bosques. También condenado a 30 años, entró en el 40, procedente de Cádiz, y se traslada el 25/11/42 con destino a la prisión de Barbastro en Huesca. Ese mismo traslado, puede pasar las otras dos, lo tiene Diego Varela Díaz, que era de Grazalema, y que se traslada el mismo día, ese día hacen pasar. La siguiente es una foto escaneada del diario de Cádiz de la época, donde se observa los internos subidos en el penal. Las noticias dicen que era un espectáculo, que además había gente del pueblo rodeando la prisión, viendo a pena. Y puedes pasar a la siguiente. Los últimos años de la prisión continúan siendo de gran conflictividad, precisamente por la provocado por la COPE, con plantes, autolesiones masivas. Eso lleva a un encierro de los funcionarios que hace que el recién nombrado director general de instituciones penitenciarias aparezca un día por sorpresa para intentar solucionar el problema. Llegó a un medio acuerdo, pero eso no soluciona nada. Y el 20 de julio del 81 se cierra la prisión,
Sobre las 4:30 de la mañana, cuando se trasladan los últimos 233 internos al nuevo penal situado en la carretera de San Lucas, de Jerez Roca, Puerto 1, donde continuaron los problemas prácticamente con tres motines y la conflictividad real terminó pues, sobre el año 91-92. Que es cuando se empiezan a tranquilizar las cosas con los nuevos reglamentos. Y puede pasar la siguiente, estas tres últimas fotos, pues son una vista actual de cómo está el penal. Puede pasar la siguiente, es una vista de, hecha desde el techo de cómo está la otra parte. Y la última es la foto del homenaje a las mujeres y madres que iban a visitar a los presos al penal del pueblo. Pues nada más, espero que les haya gustado y muchas gracias. Pasantito típico de nuestra población y nada, para que lo tenga en el recuerdo, el horno, y para que esté con nosotros en ediciones sucesivas. ¿Tú no tienes zoom? ¿Por qué tienes que poner esto? ¿Hay que tener que levantar la cama? ¿Se lo ha puesto? ¿Quién le pone el zoom? Manolo, se pone otro y lo dice nada, pongo sujeté. Se está viendo y sabe la colocada, Manolo. Y yo, que no llega, que no llega. Eso, te ha puesto un montón de gente, no se jodó, Pero dice, pero... Dale, para la máquina y dale para la máquina, como cemento humano.